Déjenme les explico por qué la compra de las plantas de energía fue una mala inversión. Primero, es necesario que sepan que no fue una nacionalización ni expropiación lo que se hizo. El gobierno de Andrés Manuel utilizó 6 mil millones de dólares de nuestro presupuesto para que una privada comprara las plantas y se las rentara a CFE. Ahora, qué bueno que el gobierno invierte en la generación de energía, pero en esta ocasión se invirtió todo ese dinero y nuestra capacidad de producción no se incrementó en un solo watt. Hubiera sido mejor invertir ese dinero creando plantas nuevas para que hubiera un mayor impacto social. Pero no, el gobierno decidió que era mejor comprar plantas o generadoras que producían eficientemente y operarlas a través de la Comisión Federal de Electricidad, que es sumamente ineficiente. ¿Por qué lo digo? Con datos de la Comisión Reguladora de Energía, el costo de producción de Comisión Federal de Electricidad de un kilowatt hora es de 1,349 pesos. El costo al que Iberdrola le vendía ese mismo kilowatt hora era de 961 pesos. Ahora bien, tú puedes decir que mientras en el precio del recibo no aumente, eso está mejor, pero no es así. El costo de la ineficiencia de CFE se paga con tu dinero, ya sea el que pagas por tu consumo en el recibo o el que pagas a través de los impuestos que te quitan. Pero lo pagas tú, nadie más. Las empresas de gobierno nunca han funcionado en ningún país porque al gobierno no le interesa ser eficiente. Hoy es un mal día para México. Después de 500 años, seguimos comprándole espejitos a los españoles.